Buenos días, muy buenos días. Para hoy le traemos un resumen de lo que fue una de las informaciones importantes de este 2023 en La Cosa Como Es. Quiero compartir lo que fue el caso de Cristina, la dominicana de San Cristóbal, que fue detenida por agentes de la Dirección General de Migración, por la policía en primer lugar y luego Migración, cuando ella buscaba asistencia de salud. Y a Cristina la confundieron o entendieron que no era dominicana porque tenía una condición de salud mental, porque era negra, y asumieron que ella no era dominicana. Hoy queremos compartir con ustedes y rememorar lo que fue la historia de Cristina y todo el proceso hasta traerla nuevamente a su hogar en San Cristóbal. Revivamos esta historia. Aquí buscamos la parte de la inclusión, los derechos, de cómo garantizarle a las personas sus derechos fundamentales, y son acciones que uno saluda. Sin embargo, hay hechos que cuando ocurren también nos hacen cuestionar a las autoridades, precisamente porque en un estado como el nuestro, en un país donde decimos, y lo dijo el canciller, lo dijo el presidente de la República cuando estuvo en Colombia, somos un país mestizo, que somos más del 80% tenemos el negro detrás de la oreja, como dice, lo dijo el canciller, y lo decimos con mucha frecuencia. Hay estudios que lo han demostrado, que el dominicano es negro. O sea, nosotros, la mayoría de nosotros somos negros. Sin embargo, en este país, aunque algunas personas no lo quieran admitir, tenemos un gran nivel de racismo, discriminación, sobre todo hacia los negros. Hacia los negros. Usted es negro en República Dominicana, automáticamente lo califican, pues usted es haitiano, porque se entiende que la negritud está asociada más a Haití que a República Dominicana, cuando es todo lo contrario. En estas semanas, desde las pasadas semanas, hemos estado viendo en los medios de comunicación una denuncia que yo creo que todos los medios debemos hacernos eco de ella, y es a una ciudadana dominicana que tiene problemas psicológicos, que estaba en las inmediaciones del hospital de San Cristóbal, donde fue en busca de atenciones médicas. Sin embargo, la Policía Nacional, que ahora también hace las labores de agentes de migración y que es respaldado, tiene el auspicio del gobierno dominicano, porque es una disposición que se tomó desde hace ya un tiempo, cuando se empezó todo esto de las redadas e ir a los hospitales y buscar parturientas haitianas y todo el tipo, todo el que tenga, digamos, la piel así, todo el que es negrito como yo, como usted que me está viendo probablemente. Pues entonces a esa señora la detuvieron desde el día 19 de septiembre, y esta es la fecha de que ella no aparece. Entonces, Migración había enviado, había notificado de que ellos no tienen nada que ver con la detención de esta señora, que fue la Policía Nacional, pero entonces la policía ha notificado que ellos la entregaron a Migración. Y esa es la fecha que la familia no sabe nada de ella. Todo el mundo está desesperado por Marlene Martínez, quien fue detenida, y esta es la hora que nadie sabe de su paradero. Entonces, yo quiero que ustedes vean, porque que nos compartieron un video donde se evidencia que ella estuvo detenida por la policía, y entonces también tenemos la documentación que la policía remite diciendo que la entregó a la Dirección General de Migración, y esta es la fecha que no se sabe de ella. Se dice que la deportaron hacia Haití por Dajabón. Deportarla no entiendo, porque si es dominicana se supone que tú no puedes sacarla del territorio, pero ahí no se cumplió ningún protocolo, simplemente dijeron que ella es una ciudadana haitiana, como era negra, no podía hablar correctamente, ella tiene unas dificultades de comunicación, precisamente porque tiene problemas mentales, y también el centro médico de San Cristóbal, el hospital El Pina de San Cristóbal, ha certificado que ella es una paciente psiquiátrica, una paciente que recibe asistencia en ese centro de salud, y entonces que por ello ella no ha podido, y que por ello emiten esa certificación. Yo quiero que ustedes vean conmigo, podemos ver el video ahora mismo de esa señora detenida en el camión, la camiona que todo el mundo conoce, de la Policía Nacional, para que entonces entiendan que efectivamente fue apresada. Le dieron.
Entonces, ella, de acuerdo a estos datos, ella fue detenida. Ella estaba en las inmediaciones del hospital, que fue a buscar asistencia médica. La llevaron. Hay un registro de todos los pasos que dieron con ella. La dejaron en el hospital que ella recibiera la asistencia. Se le medicó en el hospital porque tenía un dolor de barriga. Si ustedes ven el video, y si pueden poner un poco la imagen, que se pueda ver la fotografía de ella. Ella está, que se está agarrando aquí porque le duele el vientre, que era un dolor que tenía en el vientre. Y a ella la detuvieron, la medicaron. Y luego entonces la policía se la llevó otra vez. Y la policía dice que la entregó a la Dirección General de Migración, y ahora nadie sabe de su paradero, y eso es algo gravísimo dentro de un estado como el de nosotros. Cuando la embajada de los Estados Unidos emitió el comunicado, ahí ustedes están viendo una documentación de la Policía Nacional, precisamente, que hace referencia a que ella fue detenida y que fue entregada a la Dirección General de Migración. Y hay otro documento, también ustedes lo pueden ver, podemos compartir la otra imagen también de la Policía Nacional, donde figura que están los nombres, y a ella la nombran como Cristina Marlene, pero ese no es su nombre real. Como ella no sabía hablar, la confundieron, entendieron, es una haitiana, no sabe hablar, pero su nombre es Cristina Martínez, y ella es dominicana, y tenemos la constancia, de hecho, de la cédula de identidad, tiene dos hijos, su familia está completamente desesperada, y lo peor es que nadie sabe de su paradero. La Dirección General de Migración es la responsable, tienen que dar la cara en este caso, de saber qué pasó con ella, dónde está, tienen que traerla. De hecho, pregunté en la Procuraduría de Derechos Humanos, que tiene también que ver con estos casos, dicen que han tomado y están investigando, porque le corresponde a la Dirección General de Migración responder por ella, porque si a ellos se lo entregaron y ellos dan constancia de que no lo apresó la policía, pero no dicen que ellos no la tuvieron en su poder, a ella la llevaron al vacacional de Jaina, y esta es la fecha, señores, ya más de 20 días de que esa señora no aparece, y toda la familia está desesperada. Esperemos que este caso llegue hasta las últimas consecuencias y ella pueda aparecer viva y sana, sin ningún otro problema más. Ella no está desaparecida. Ella la agarró la policía de Cambita. Ella fue al hospital mala. Ella fue al hospital mala. Tenía un dolor en el estómago, que en el video sale donde ella se está agarrando. Cuando fue, estaba desesperada, hizo una crisis, comenzó a estrellar. Ahí la policía la agarró, la llevó al cuartel de Cambita. Del cuartel de Cambita la trajeron a San Cristóbal. De San Cristóbal la mandaron a Yaguate. Y de Yaguate la mandaron al hospital. Allá le pusieron de suero, le hicieron una sonografía, y la policía de San Cristóbal volvió y la recogió en el hospital y se la entregó a Migración. Esta persona de quien ustedes escuchan hablar es de Cristina Martínez Lorenzo, una dominicana detenida por la Policía Nacional el 19 de septiembre. Y esta es la fecha que ninguno de sus parientes saben dónde está. No saben dónde está porque Migración o la policía la detuvo, asumiendo que es haitiana, porque ella tiene una condición de salud mental. Ella estaba transitando sin documentos, obviamente. Ustedes saben cómo es que camina toda persona en República Dominicana que tiene una condición mental. Las personas, por lo regular, muchos todavía no toman conciencia de andar con un documento de identidad. Y más aún una persona con problemas o discapacidad mental. Cristina fue porque tenía un dolor, es lo que han dicho sus familiares. La policía la arresta, la llevan al centro, al hospital de San Cristóbal, la atienden, la medican, y luego entonces se le entrega a la Dirección General de Migración, y la Dirección General de Migración la deporta para Haití. Y la información de que la han deportado a Haití lo hemos confirmado porque la propia Dirección General de Migración ha notificado a la Procuraduría General, a un departamento de la Procuraduría General de la República, que ha investigado sobre este tema, y les han dicho que el 23 de septiembre la deportaron por Elías Piña hacia Haití, una ciudadana dominicana.
que por demás hay otros detalles que también quiero que ustedes escuchen lo que dice la familia sobre Cristina, porque ese es un caso y lo hemos hablado y tenemos que insistir de él hasta que ella aparezca, porque es una violación no solo a los derechos humanos, es una violación a todos los protocolos, es una violación a la dignidad del ser humano en la República Dominicana, y pone en evidencia cómo es que están operando manga por hombro la Policía Nacional, los agentes de la Dirección General de Migración, que en el entendido de que todo el que es negro, todo el que tenga la tez oscura aquí en la República Dominicana es haitiano, y por demás si tienes una condición, ellos automáticamente lo presumen. A Cristina la deportaron bajo el nombre Cristina Marlene y la ponen como haitiana, porque la comunicación que envía la policía a la Dirección General de Migración dice: estamos mandando 4 migrantes haitianos que sin documentación para los fines del lugar. Entonces Migración procede y, vuelvo y repito, la deportaron, la enviaron a Haití el 23 de septiembre a través de Elias Piña. Y estamos diciendo ese dato muy específico porque las autoridades dominicanas son las responsables de volver a traer a Cristina a República Dominicana y dar con su paradero, que esperamos que ella se encuentre en condiciones al menos de salud óptima y que nada malo o nada más grave le haya ocurrido, porque ella tenía una situación al momento de ir al centro de salud. Pero yo quiero que ustedes escuchen lo que dice la familia de Cristina, porque este caso es hay que verlo, y me gusta presentar los elementos de manera muy específica para que entiendan la dimensión de cuando la autoridad dominicana abusa y violenta de su poder y también de los propios ciudadanos. Es decir, que como le pasó a Cristina, le pasa a mucha gente en el día a día. Lo que pasa es que a veces entendemos, y lo hemos denunciado con el caso de los migrantes, pues es tan irregular y se justifican acciones. Y por eso cuando decimos que aunque la intención sea hacer cumplir la ley, el violar los protocolos es algo que tenemos que cuestionar. Entonces ahí está la evidencia de que pueden pagar mansos por cimarrones, como decimos, es decir, confundir a las personas, que eso no debe ser, no para mí no fue una confusión, simplemente que fue que ellos por un tema de prejuicio no hicieron la debida diligencia, es haitiana y vamos a mandarla a Haití sin agotar el procedimiento establecido. Yo quiero que ustedes escuchen también lo que dice la familia de Cristina sobre ella y sobre estos hechos y cómo ellos se encuentran en estos momentos. Me dice su hermana que se la llevó a Inmigración. Digo, dile a la muchacha que me mande su número, que no lo tengo. Ella me lo mandó y comencé a hablar con ella. Me dice, sí, tía, Inmigración se la llevó y yo fui al vacacional de Jaina. Y no está ahí. Digo, tranquila, que nosotros vamos para allá. Cogimos para allá. No nos dieron respuesta. Volvimos a San Cristóbal. En San Cristóbal nos dijeron, vayan a Yaguate. Fuimos a Yaguate. En Yaguate nos dijeron, no, San Cristóbal se la llevó de nuevo. Y ahí es que estamos haciendo un proceso. ¿Qué tiempo tienen más o menos? A ella se la llevaron el 20. Ella la agarraron el 19. ¿Y qué respuesta le ha dado Migración a usted? No me ha dado ninguna respuesta. Anoche que me mandaron un papel. ¿Y qué dice el papel? El papel dice que la deportaron para Dajabón. El papel dice que la deportaron para Dajabón. Y en este caso, por ejemplo, el periódico diario, el Listín Diario, publicó una historia hoy de Cristina que me parece interesante. Yo les compartí el enlace y ojalá pudiéramos abrirlo, porque hay una parte de ese relato que dice la familia de Cristina, que ella tiene, además de todo lo que ha sufrido, es una persona con condición de salud mental, y que en la República Dominicana sabemos lo que pasa con estas personas. Ella, su madre falleció hace 6 años, y vamos a compartir la imagen de la madre en un momentito, pero y era quien la protegía a ella mientras estaba con vida, o sea, porque era su mamá y sabía la condición de salud. Y Cristina ha sido víctima de violación sexual, ha sido víctima de el ultraje de personas que incluso la han drogado, le han dado sustancias controladas precisamente para abusar de ella, porque por su condición de salud. Y su familia no es una familia que la ha dejado a ella a la intemperie, que no han estado al pendiente de ella. Ellos han estado al pendiente de Cristina y hay situaciones que se les escapa. Entonces, esa dominicana que ya por su condición de salud, por su condición de vulnerabilidad, por la comunidad en donde vive, ha vivido una
serie de violaciones, ha vivido una serie de acciones que el Estado no ha sido capaz de garantizarle. Ahora, el propio Estado dominicano es quien la deporta a otro Estado. El Estado que no le ha garantizado la salud, porque el tener atención digna en términos de salud, el Estado que no le ha pedido garantizar que tenga una condición óptima de donde ella poder estar, porque el Estado es de las responsables, mientras nuestro dinero se lo están robando los políticos, algunas personas que van a la administración pública precisamente a enriquecerse, a personas como Cristina no se le da la atención. Hemos hablado mucho del tema de la salud mental y vamos a buscar, siga bajando por favor, vamos a leer, porque la historia de Cristina es muy fuerte y su familia decía la tía, podemos bajar leyendo el artículo del Listín Diario para ver el párrafo que me interesa precisamente sobre lo que dice la familia de Cristina. Y la familia de Cristina dice, hace un clamor a la primera dama, pero en ese aspecto sigue bajando hasta ese subtítulo, donde ella dice, usted es mujer, es madre, por favor ayúdanos a encontrar a Cristina, ya no sabemos qué más hacer, vamos a un sitio y nos dicen que es otro, ahí nos mandan para otro más, pero nada de darnos respuesta, lo único que nos dan es boche, así que confiamos en que usted nos ayudará a reencontrarnos con nuestra hermana. Y yo quise poner esa parte de este artículo que trae el Listín Diario en el día de hoy, porque ella dice, vamos a un lado, nos mandan a otro. Esa es la hermana de Cristina que está hablando en ese reportaje. Ella ha dicho que su madre, yo les compartí una fotografía, por favor vamos a ponerla, la última fotografía que les compartí, que esa es la madre de Cristina, esa que ustedes están viendo es su hermana, llorando, desesperada, porque la familia definitivamente ha ido de un lado a otro y le dicen, no, no es aquí, es allí, es allá. Y al final, y lo más grave del caso es que le dan boche, porque eso es lo que pasa con el ciudadano de a pie y el común. Usted va donde él, a una institución pública, donde una autoridad que se supone que tiene que darle respuesta, y lo que ellos hacen es insultarlo, hacerlo, humillarlo más de lo que ya usted está, porque una familia con una persona, con una condición de salud mental, con una condición vulnerable y por demás desaparecida, no recibe la asistencia del Estado. Yo quiero que me pongan la fotografía que les compartí, la última fotografía, que es de una mujer, y ella es la madre de Cristina, porque ella falleció hace 6 años y era la persona que estaba cuidando de ella, era la persona responsable de que por lo menos en su condición de salud ella estuviese resguardada. Entonces, ¿qué ha dicho la familia? La madre de Cristina también se llamaba Jerónima Lorenzo Vegas y hace 6 años falleció y era quien la protegía. Entonces la familia lo que dice, vamos de aquí para allá y nos dan boche. Ah, Migración insiste y eso es lo que ellos le han dicho, por ejemplo, al menos a las autoridades del Ministerio Público que están investigando este tema, ellos le han dicho, la deportaron porque es haitiana, porque Migración insiste en que ella es haitiana. Y Cristina tiene la familia, ha mostrado la documentación, ha mostrado incluso la propia comunidad ha hablado con relación, podemos bajar acá, con relación a quién era Cristina y que tiene su núcleo familiar y que tiene su declaración en San Cristóbal. El hospital de San Cristóbal ha dado una certificación de que ella también estaba recibiendo asistencia en términos de salud mental en esa comunidad. Inmigración, para lavarse la mano, porque ellos no han emitido un comunicado de manera oficial, pero con las autoridades que le han cuestionado, ellos insisten en que Cristina la deportaron porque es haitiana, a una dominicana negra, por su condición de salud mental también, que ellos en ese momento, y ayer les compartíamos, o antes de ayer les compartíamos el video donde se le veía en un camión de la Dirección General de Migración cuando la estaban, precisamente cuando la detuvieron con fines de deportación. La han enviado hacia Haití a través de Elías Piña. Lo que esperamos es que las autoridades que tengan que ver con ese caso, las autoridades que son las responsables, porque es el Estado Dominicano en su conjunto,
punto. Ahora no solo estamos hablando de la policía, no solo estamos hablando de migración, es el Estado en sentido general. Y eso que decía la hermana de Cristina y que llamaba a la primera dama de la República, porque en su condición de mujer ella estaba haciendo el llamado a Raquel Arbaje, en el sentido de que ella es madre, de que les ayuden a traer a su hermana, por esa cercanía, de hecho, que ha demostrado y ha hablado precisamente por el interés de las personas vulnerables, en el sentido de que vamos a un lado, nos dicen que otro, pero entonces cuando vamos a otro nos dan boche, y eso no es lo que tiene que ser la autoridad, tanto una negligencia y una falta, que es bastante grave, por cierto, por si las autoridades del Estado no lo saben, el deportar a un ciudadano en condición de vulnerabilidad es bastante grave para el Estado dominicano y puede tener incluso consecuencias jurídicas. Porque en este país muchas de las cosas que no se le ha enseñado y la población no sabe es que cuando hay vulneración de derechos en esos niveles hay consecuencias jurídicas más allá del aspecto social y común que la gente puede tener. Y yo creo que este caso podría incluso ser una señal para el Estado dominicano, que ahora muy orgullosamente ha dicho: hemos alcanzado un eslabón en la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que República Dominicana tenía tiempo buscando esa candidatura y por primera vez lo ha logrado. Oh, pero qué cosa. En el mismo escenario donde República Dominicana dice: hemos logrado entrar a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, República Dominicana tiene un caso gravísimo de violación de derechos humanos, derecho fundamental, a una ciudadana dominicana. Violación de derecho fundamental de cualquier persona es grave, pero más aún que el propio Estado dominicano le vulnere derechos, maltrate a una ciudadana dominicana y la mande para otro país porque el propio Estado, sin hacer sus propias investigaciones, sin hacer sus diligencias, asume que no le pertenece porque es negra, porque no habla bien, porque tiene una condición mental, y todo el mundo sabe aquí que cuando tienes al frente a una persona con una condición mental, tú sabes que no está bien. Y sabes que no está bien. Eso tú no tienes que ser científico, no tienes que ser especialista, no tienes que ser psicólogo. Aquí somos muy expertos en decirle a las personas: ah, no, ese fulano, el término despectivo, ese está loco, porque es el término que se usa. Entonces, con mucha facilidad se dice eso, y cuanto más las autoridades. Pero en el caso de Cristina, influyeron todos esos elementos. Y yo quiero, y quiero compartir esa última parte del video de la familia, de cómo esa tía de Cristina dice: esa muchacha no es haitiana. Y ese punto es importante tenerlo en condición, porque aún fuese una haitiana, en su condición de salud mental, una persona con trastornos mentales, en una condición de vulnerabilidad, las autoridades tampoco deberían haber operado como operaron en el caso de Cristina. Pero vamos a escuchar lo que dice la familia, porque yo quiero que ustedes escuchen a la familia de Cristina hablar, que es la persona que están desesperada y que han ido de un lugar a otro por más de 15 días intentando dar con el paradero de su familiar. ¿Cuántos hijos tiene María? Ella tiene dos hijos. ¿Con quién vivía ella? Con su hermana, sí. Pero ella es especial. Ella sufre de trastorno mental. Ella se tiró del puente. Y cuando una gente sufre así de trastorno, bueno, la policía de Cambita pudo preguntarle cómo ella se llama, y ella le dijo Cristina Martínez, pero en el expediente sale Cristina Marte. Estamos caídos, estamos desesperados, y no queremos eso, porque es que esa niña no es haitiana, esa niña es dominicana, esa niña es especial. Estamos en incertidumbre. Estamos en incertidumbre porque esa niña no es haitiana, esa niña es dominicana, y lo ha repetido su tía, lo ha repetido su hermana, lo ha repetido la comunidad, la gente del entorno que conoce a Cristina y que por mucho tiempo, de hecho, la describen como una persona muy querida en el entorno, porque al vivir con su hermana y todo el mundo la ve, todo el que tiene alguien con condición de salud mental, los que viven en comunidades, saben cómo se trata a una persona en el entorno, y cuanto más cuando hay asistencia por parte de la familia, cuando la familia está teniendo ese cuidado con un paciente que tenga una condición de salud mental. Entonces, yo creo que es importante ese clamor y ese reclamo que estamos haciendo desde este espacio. Este tema lo mantendremos en el tapete hasta tanto Cristina aparezca, porque la Dirección General de Migración, el Estado Dominicano, el gobierno dominicano está obligado
a dar respuesta a esa familia, está obligado a traer a Cristina, está obligado a determinar qué pasó con Cristina y dónde está Cristina. Y sea lo que haya pasado en este caso, tiene que también traer consecuencias. El Ministerio Público tiene que investigar de manera profunda también, las autoridades, todo el mundo, pero el Estado en su conjunto está obligado a dar respuesta, porque no es posible y no se puede permitir que este tipo de casos continúe ocurriendo en la República Dominicana, porque nos puede pasar a cualquiera, le pasó a Cristina. Y a cualquiera que es negro, a cualquiera con una condición de salud mental, a cualquiera que una autoridad entienda, es haitiano y no anda con una documentación y no le haga la debida diligencia, le puede pasar lo mismo que ha ocurrido con Cristina Martínez. Y yo le dije, ¿cómo? Le dice, tú verás. Dije, y yo duermo en la calle. Si yo no soy de aquí, yo no tengo casa, no tengo una, para yo poder comer, yo tengo que decirle a un dominicano, dame 20 pesos, dame esto para yo comprar un ¿Tú eres de Campita de la Victoria? ¿De San Cristóbal? Sí, de San Cristóbal. En la imagen o el video que ustedes acaban de ver desde ayer, pues está circulando a través de los diferentes medios de comunicación. Se trata de Cristina, Cristina Martínez, quien en este espacio hemos hablado de que fue enviada a Haití por la Dirección General de Migración con fines de deportación. Gracias a la providencia, a Dios y a lo que hemos visto, ella no está en Haití. Este video fue grabado hace 4 días. Ella está en Hondo Valle, aparentemente es el lugar donde la persona grabó ese video, que la encontró, la tenía en un momento intentando resguardarla o quedarse con ella, pero Cristina pues ya no se encuentra en ese entorno, entonces las autoridades la están buscando. Ella está en la zona de Hondo Valle porque la Dirección General de Migración la envió hacia Haití a través de Elías Piña, es decir, con fines de deportación. La información que debo compartir con ustedes en la mañana de hoy es que del Ministerio Público nos han notificado, nos han confirmado de que han asumido este caso de oficio en términos de la búsqueda como una persona desaparecida. Cristina en estos momentos está desaparecida, si bien está en territorio dominicano, ustedes están viendo su vestimenta, probablemente tenga esta misma ropa todavía. Entonces, ella viste de pantalón gris, chancleta rosada, polocher o blusa azul, probablemente está todavía vestida con esta misma ropa, pero se tiene entendido que está en la zona de Hondo Valle. Si alguien en Hondo Valle la ve o pueda tener alguna pista de ella, por favor llamar a la policía y a la procuraduría, al Ministerio Público, notifíquenlo. No intente llamar a la familia de Cristina, probablemente va a ser menos efectivo porque algunas veces la persona puede estar pendiente al teléfono, no está pendiente, pero sí el Ministerio Público. Las fiscalías están y el DICRIN de la Policía Nacional pues están buscando a Cristina ya de la parte como desaparecida. Es la primera fase de la investigación que el Ministerio Público ya tiene, se ha hecho y se ha dado como conocimiento a las máximas autoridades del Ministerio Público, tanto en la Dirección de Persecución como también el procurador adjunto asignado a esta fase y la Procuraduría también de Derechos Humanos, que es la de manera más específica, entiendo, la que tiene que ver con estos casos. Entonces, ahora se está buscando a Cristina como desaparecida para dar la asistencia, luego entonces que ya se encuentre, que le entreguen a su familia, que le hagan el levantamiento de entrega voluntaria a sus parientes, que puedan constatar su estado físico, es decir, que en qué condiciones fue entregada, procederá entonces a evaluar la parte del protocolo que ha agotado la Dirección General de Migración en el caso de ella muy específico, porque como le hemos reiterado y hemos dicho, se violentó todo tipo de protocolo, una persona con problemas mentales, con ese trastorno
que está documentado, que es evidente, o sea, no hay que ser un experto en la materia para darse cuenta que Cristina tiene una condición. Sin embargo, pese a estas circunstancias y haber ido a un centro de salud a buscar asistencia, la enviaron con fines de deportación. Es una esperanza, al menos para la familia y quienes hemos estado dando a conocer la situación de ella, el hecho de que al menos ya se sabe por dónde estaría deambulando. Ahora corresponde a las autoridades y a la gente de buena fe, y agradecemos a esta persona que grabó el video cuando la tuvo en su casa, porque es una evidencia. Por eso todo elemento es importante, todo aspecto contribuye en esta causa. Entonces, hasta el momento es el dato que se tiene, pero se tiene la esperanza de que deambulando por esta zona, por Hondo Valle, ustedes saben cómo es la zona fronteriza, probablemente podríamos dar con Cristina. No desistir en el hecho de llamar la atención, decirle a los familiares, decir a la policía, notificar cualquier indicio. Si usted en su entorno pudo, el rostro le parece conocido, podríamos por favor poner otra vez la imagen de Cristina, la más actualizada, donde ella se ve hablando en el video, porque es importante que la gente que está a la que le llega este programa, ya sea a través de YouTube o viéndonos en vivo a través de Teleradio América, entonces puedan ayudar a identificarla y puedan entonces hacer algún tipo de reporte a la Policía Nacional, a cualquier destacamento, a cualquier instancia de la Policía Nacional a que usted tenga acceso, o a la Fiscalía, al Ministerio Público, lo puede hacer. Señor director, por favor, ayúdenme a colocar otra vez la imagen de Cristina para que la gente la pueda ver y pueda entonces tener eso pendiente y saber de que sus parientes la están buscando. En medio de este deambular por las calles, pues se ha dicho que Cristina, ustedes recuerdan que ayer les decía un reportaje del Listín Diario donde ella ha sido víctima de abuso, ella ha sido víctima de desaprensivos, pues no se descarta que en este caso también le haya ocurrido lo mismo. Imagínense, ella está deambulando desde el 23 de septiembre, que fue el momento en que la dejaron y se encuentra en esa zona sin nadie. Ella ahí en el video decía, bueno, yo estoy pidiendo en la calle, o sea, yo no soy de aquí, no soy de ese entorno. Imagínese usted que yo tenga que estar saliendo y que para subsistir. Entonces, esa es una situación penosa y ojalá le invitamos a que si usted la ve o si tiene alguna información sobre ella, sobre su paradero, de alguien que le haya dicho, incluso los niños en la calle jugando, las personas en el entorno pueden decir, mira, pero probablemente yo vi a alguien parecido a ella. Por favor, hágalo. Y si usted no la vio, porque en estos casos también se prestan muchas personas que a veces lo toman a modo de chanza a una situación parecida y llaman, y eso hace que la familia se sienta más angustiada. Por favor, si usted no tiene ningún elemento que aportar, básicamente quédese en silencio y trate a ver si puede colaborar de alguna u otra manera, porque es una angustia la que están viviendo los familiares de Cristina en este momento. Porque algo decía una persona que hablaba, un fiscal con el que me comentaba, dice, afortunadamente está de este lado de la frontera, pero hay que ver los protocolos. Si a Cristina la hubiesen deportado a Haití, hubiese sido peor, en el sentido de que ahora mismo la situación entre República Dominicana y Haití es conflictiva, las fronteras están cerradas, no hay paso migratorio. En términos diplomáticos, no estamos en el mejor momento, y más adelante se lo voy a presentar, porque ayer en la OEA hubo una situación entre República Dominicana y Haití. Si a Cristina lo hubiesen llevado al otro lado de la frontera, si hubiese cruzado, habría que hacer una solicitud diplomática, había que hacer una serie de trámites que son más que burocráticos, se toma muchísimo tiempo, y además representaría un riesgo para ella, porque en Haití, aparte de toda la situación que hay de inseguridad, está la situación del hambre, está la situación de que la gente y alguien que no hable el idioma, imagínese usted que una persona con condición o trastorno mental que llegue a ese escenario. Reitero, es una esperanza para la familia, pero todavía no la han encontrado. Hay señales de que está en Hondo Valle, la policía está buscándola, el Ministerio Público ha asumido la investigación en este caso y están poniendo sus esfuerzos a lograr de localizarla. Por eso invitamos a las personas a que si usted la vio o usted tiene alguna información respecto a su paradero, por favor compártala con las autoridades, que en definitiva va a contribuir muchísimo a esta causa. Por ejemplo, ahora que estábamos detrás de un caso que es el de una joven que
que sigue un proceso durísimo. Primero la detiene una joven dominicana, la detiene migración, la policía, la pasa a migración. Migración hace un acta de repatriación como ciudadana haitiana hacia Haití. He dado el número de esa acta. Pero esta joven es dominicana, la familia comienza a pedir que por favor, y nosotros comenzamos a decirlo, y eso trae una consecuencia. Habían pasado como 48 horas, la familia la estaba buscando desde el día 20, la semana pasada, y oh sorpresa, la joven aparece en un parque de Hondo Valle. Después se desaparece de ahí, pero la localiza. Actualmente está en su residencia, Cristina Martínez, y dicen que fue abusada sexualmente y golpeada. Y ella está reaccionando con mucha agresividad. La tía dijo, me separo de este caso. Para la familia hoy es más difícil atenderla que antes. Sí, ya era difícil. Ella nació en el seno de una familia muy pobre y dos de sus hermanas la han cuidado toda la vida. Y ella salió embarazada en la circunstancia propia de su vulnerabilidad. Y hoy para llevarla al médico, la hermana esperaba porque el pasaje no lo tenía y se lo llevó la tía. Entonces esa es la situación de pobreza. Pero lo que iba, la razón por la que mencioné este caso ahora, que le hablaré un poquito más, es porque fue en Hondo Valle. Y yo le preguntaba a Altagracia, explícame Hondo Valle. Dice, no, mira, ahí la carretera hubo una concesión que no se realizó. Eso es dificilísimo, eso es un punto donde la gente va y nadie pasa. Si es en Elías Piña, tuvo que caminar entre los montes o de qué manera habrá llegado ahí a Hondo Valle, pero es en ese entorno que está más próximo, está San Juan de la Maguana. Dice, eso pasa por Calimetico. Y ella me describía el terreno y las dificultades de acceso que tiene ese terreno. Obviamente, Cristina no llegó allí porque sí, a Cristina la llevaron. Ese es uno de los casos de la semana pasada que a mí me dejó una profunda lección. Yo sé que Ogla Enesia, la periodista Ogla Enesia, a quien le agradezco que ha estado dando cobertura y estuvo aquí durante casi toda la semana. Yo vine hacía 8 días hoy, yo vine el lunes, Ogla vino el resto del tiempo porque estuvimos trabajando duro en otros temas también, que ya veremos resultados. Y entonces, ella estuvo acompañándoles a ustedes acá y les mostraba algunas cosas de este caso. Esa es la labor esencial del ejercicio periodístico, mostrar, sobre todo porque estos casos son simbólicos o representativos, te advierten cómo a veces actúan las instituciones del Estado. Yo recuerdo a la ex vicepresidenta de Costa Rica, que la entrevisté antes de ser vicepresidenta de ese país y después cuando ya lo era, y ahora no lo es, que ella hablaba de un elemento en la clase dirigencial de su país. Y ella decía, tenemos que recuperar la compasión. Y a mí me llamó la atención la palabra compasión en el lenguaje de una política. Pero casi cuando ves el discurso de muchos políticos en algunos países, está presente el elemento de las características propias de la humanidad. Pensar, el maestro de eso, Pepe Mujica, que habló a los jóvenes de cómo educar a de cómo educarse, le decía, jóvenes, no se gasten todo el dinero, se ponen a trabajar todos los días para pagar una tarjeta de crédito, se les va la vida pagando cacharros. Le decía, jóvenes, el dinero que se ganan con su tiempo es vida, es un pedazo de vida que regalas cuando botas el dinero, porque para ganarte lo diste de tu tiempo de vida, dejaste de vivir. Eso lo encontramos con él. El tipo que te está diciendo qué es la felicidad a fin de cuentas, o te está preguntando, miren, los padres hoy no tienen tiempo para sus hijos, los padres dicen que le están dando a los hijos lo más preciado y se pasan el día trabajando y luego no tienen tiempo para conversar con la muchacha que se está haciendo mujer, que se está haciendo adulta, con el hijo que tiene dudas, y así nos va. Y dice, no, no es solo ganar dinero, no es solo estar fuera, es estar con ellos. Entonces te está hablando de cosas que afectan la vida de la gente. O sea, cuando tú ves a ese señor, lo puede escuchar un ciudadano de su país, que es el Uruguay, pero lo puede escuchar cualquier joven, cualquier familia, cualquier papá, cualquier mamá del mundo entero, porque vivimos situaciones similares. Cuando tú escuchas hablar de la compasión, por ejemplo, tú estás escuchando hablar a la vicepresidenta de Costa Rica, pero es lo mismo, los seres humanos en todas partes del mundo son seres humanos. Entonces nosotros tenemos un discurso vacío de pensar en la gente. Vacío de pensar en la gente.
El discurso por un lado, pero las actuaciones a veces nos falta. Porque ¿qué cuesta tener un poco de compasión con una persona que usted por su color de piel la confundió con una haitiana, la montó en un vehículo, le hizo un trasiego policial de sitio en sitio, la montó en una guagua de migración, está clarísimo? La soltó. Si usted la soltó del otro lado, está mal. Y si la soltó en los montes de la frontera, está mal. Como quiera que usted lo ponga, ese cuento está mal. Como quiera. ¿La llevaste del otro lado porque entendiste que era haitiana? Muy mal, porque es dominicana. ¿La tiraste en la frontera como el que tira una basura? Está mal, porque es en su casa. Es una mujer que tiene problemas mentales. Hoy regresa a su casa más abusada que ayer, más lastimada que ayer, no puede levantar cabeza. Y yo no sé si ella va a poder levantarse de nuevo, y su familia es una familia que no tiene recursos, ni tiene vías, ni tiene nada. Pero a uno le deja pensando sobre las actuaciones públicas cuando estos casos son así de público. Lo hemos expuesto para que se sepa, para que conste, y dado el número de la ficha con la cual Migración ordenó su retorno, su salida de este país. Pero además el nombre que pone en ese documento es el mismo nombre con el que hacen el acta de entrega, Kirkness Martínez. Pero cuando la apresan no se llama así, cuando la apresan como Cristina Marlene. Y si Marlene vuelve a ser Martínez y el nombre se le pierde, no importa, es lo mismo, es lo mismo. Entonces aquí hay mucha gente que no tiene documentos de identidad. De hecho, estoy pensando y preguntaba, hacer un trabajo sobre, por ejemplo, la Junta Central Electoral tiene un programa de dotar de actas de nacimiento y de documentos a las familias, familias enteras. La presidencia tenía un programa antes, no sé si existe ahora. Y si usted es prieto, es negro, y si por si acaso se le enreda un chin el habla, o tiene una precariedad mental, significa que como usted no tiene el documento, nadie va a verificar la situación. Eso se verifica. Hay quienes dicen que esos procesos deberían ser judicializados porque debe existir una autoridad de control más allá del control administrativo. Yo veía un abogado que opinaba en ese sentido. Es el tipo de control que nosotros quisiéramos en Estados Unidos cuando a los nuestros se les manda para acá. Que exista un control, porque no es lo mismo para el que estuvo allí toda la vida, el que tiene vínculos familiares, que el que llegó ayer por el Darién. Lo verifican, se hace una verificación. Eso es importante. Y en este tipo de temas es muy difícil, porque la gente tiene, así, cerramos los ojos, todo es perfecto. Todo es perfecto porque eso es construir la patria, pero la patria no se construye con los ojos cerrados. Para construir patria hay que construirla con los ojos abiertos. Y Cristina es tan de esta patria como usted, como yo, y como el más alto de los funcionarios hasta el más chiquito de los ciudadanos. Ella, por su problema de salud mental, que en este país ya es un agobio, se encuentra en la última fila. En este país es un problema y en todas partes, pero aquí los servicios de salud mental son precarios. Yo recuerdo, una de las imágenes que a mí me marcó de niña, fue ver un hombre amarrado en una casa vecina. Yo escuché los gritos de ese señor, yo debería tener 8 años, me acerqué a mirar y a mí nunca se me ha olvidado esa imagen. Y yo le preguntaba a mi papá, ¿por qué lo amarran? ¿Por qué lo amarran? Y me dijo, es que se volvió loco. La solución que encontraron fue amarrarlo. Eso es una cosa terrible y temible. Y todo el que ha vivido en un campo dominicano, en un pueblo, si tiene algún pariente o una persona o un vecino o vive cerca de gente, alguna vez en su vida se ha encontrado con un escenario de una persona con problemas mentales. No hay que ir al campo donde usted nació tampoco. De hecho, aquí están caminando por las calles, tirados, como duermen en las calles del Conde, por ejemplo, en la calle del Conde. Esas personas quizás pudieron tener medicina que nunca encontraron, servicios de salud que nunca recibieron. Entonces, Cristina es una persona con discapacidad mental. Y las personas con discapacidad mental en nuestro país, hablamos de discapacidad, hablamos de seres especiales, pero ella no fue especial para ninguna lista. Ella es una hija de la miseria y de la pobreza. Ella es una huérfana de un padre que murió hace 16 años y de una madre que murió hace 6. Ella es, para muchos, en ese sentido, alguien que es como si fuera un despojo. Fue lanzada como basura. Yo siento una profunda pena por ese caso,
porque pienso que nadie debe vivir una situación, y sobre todo porque el futuro ahora es más incierto que antes. Entonces mi invitación, comenzando este programa, es a tener un poco de compasión, que es una palabra que me la ponía esa política prominente de Costa Rica, pero que a los que son cristianos o somos cristianos o vamos a misa alguna vez se nos ha dicho, que es también la empatía como la capacidad de ponernos en el zapato del otro, en el zapato. Luego de semanas de haber sido enviada a Haití, aparecer en Hondo Valle, que nadie se imagina lo que pasó, y que además que la familia pudo establecer de que Cristina de hecho sufrió abuso sexual, ella está en su hogar. Y el llamado a lo que ocurrió con Cristina lo hacemos desde este espacio para que no vuelva a ocurrir con ningún dominicano de tez negra y ninguna persona que haya sido o que sea por las autoridades confundida como extranjero en su propio territorio. Es una pena lo que pasó con ella, pero sirvió de ejemplo para que se evidenciara la situación de muchos dominicanos y dominicanas en el territorio, que por su condición social y de hecho su condición de su color de piel son confundidos o son asumidos como extranjeros en su propio territorio.